En esta ocasión hablaremos sobre una válvula IAC de una Chevrolet modelo 94 TBI. La válvula IAC controla lo que es la entrada del aire en ralentín, porque a veces pues ya no cuentan con el conector original y pues en ese caso a veces se llegan a equivocar en el momento de instalar los cables. Aquí les explicaré el color que debe de llevar. Aquí va un conector y lleva uñita, que es la que atora aquí. Ya no lo trae, pero aún así lo tengo que conectar como si la trajera. Ahí está. He visto que en algunas ocasiones vienen así, con este color como morado, y a veces lleva el color verde, un verde oscuro, y abajo es igual, son verde clarito. Bueno, aquí en la parte de arriba viene de este color para poder diferenciar que estos van arriba, estos más oscuros. Bueno, de este lado de aquí, de acá, va un color morado con blanco, y este es positivo cuando abre uno el switch. Cuando está cerrado el switch, en los cuatro son negativos, pero cuando uno abre el switch, en este que es blanco es positivo, y en este que trae una franja color negra es negativo. Entonces aquí es positivo y negativo. En la parte de abajo, si lo ve uno de frente así, ahora es invertido. El de este lado es positivo, el de este lado de acá, y el de este lado ahora es negativo. Trae igual una franja color negro. Los que traen la franja color negro son negativos. Entonces aquí es positivo, positivo en este también, y en este es negativo, negativo. Bueno, así pues yo ya lo instalé. Esta camioneta trabaja bien, no tiene problemas de que se quede acelerada ni que lo tenga que desconectar. Hace la función en el momento que arranco el vehículo. Primero abro el switch, sale un tanto así, y después le doy marcha y se retrae, y luego otra vez vuelve a salir poco a poquito y ya se mantiene en las revoluciones que el vehículo requiere, que son aproximadamente entre 750 y 850 revoluciones por minuto aproximadamente. Esta camioneta hace esa variación en ralentín. Ahorita yo lo probé con una lámpara de pruebas y en los cuatro cables manda positivo, luego negativo, y así está variando. Pero en el momento que yo acelero el vehículo, hace más rápido esa variación. Aquí pues yo ya aprendí lo que es el vehículo. Está el positivo, luego el negativo. Le voy a acelerar. Ahí es el trabajo que hace la válvula. Pues espero que les ayude bastante el video. Si les gustó, suscríbanse, compartan y nos veremos en un próximo video.